da parte del Secretariado de las Naciones Unidas y la, el gobierno de Honduras. Entonces, como ustedes saben, la última reunión estuvo alrededor de febrero. Allá se acordaron un próximo paso en términos de los elementos que son necesarios para ir adelante en el diálogo, en la construcción de los acuerdos. Estamos pendientes del seguimiento a este mismo acuerdo. La propuesta de ley que se presentó la semana pasada la estamos revisando naturalmente, pero será parte naturalmente del diálogo entre el Secretariado de las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras. Ahora, tres puntos fundamentales de esa ley es que la CICI sería creyente, autónomo, investigador privado y también se habla de un catálogo de delitos. ¿Eso no son recomendaciones de la ONU? No me resulta, primero. Segundo, como digo, sigo refiriéndome al hecho que hay un proceso establecido, que está un proceso establecido también del memorando de entendimiento, es un proceso establecido de diálogo entre el gobierno de Honduras y el Secretariado de las Naciones Unidas. Al interno de esto se están discutiendo, se han discutido los hallazgos legales que el grupo de expertos ha identificado y cómo sobrepasar y cómo trabajar alrededor de los hallazgos legales y el borrador del convenio. Entonces, en específico, allá que está la conversación, naturalmente otra propuesta, me imagino que serán parte del diálogo entre el Secretariado de las Naciones Unidas y el gobierno de Honduras. Se ha dicho que están en análisis de la propuesta enviada la semana anterior, ¿cuánto tiempo se va a estar en este mismo? Bueno, como digo, es un proceso que es liderado da parte del Secretariado de las Naciones Unidas. Entonces, digamos que nuestros colegas estarán discutiendo con el gobierno de Honduras. En este momento, el trabajo del conjunto entre el Secretariado y el gobierno de Honduras alrededor de la identificación de cómo sobrepasar los hallazgos legales identificados da parte del grupo de expertos y el borrador del convenio. Estamos perdiendo el norte en Honduras, las campañas prematuras, ¿qué recomendación da? Y si esto vendría a aportar o no aportar este convenio de la CICI para la llegada, porque se está concentrando más en la política. Bueno, naturalmente estamos muy conscientes que estamos que hemos entrado ya en un proceso preelectoral bastante fuerte y eso naturalmente requiere que todas las partes respeten naturalmente los procesos y el código también en ese sentido de ética y de participación, pero allá naturalmente es importante que el país tenga un debate político alrededor de la próxima elección. Entonces celebramos el hecho de un debate, pero con respeto, con reconocimiento que hay diferentes partes, diferentes posiciones, que la diferencia son parte también de la grande riqueza de Honduras. ¿La ONU estaría de acuerdo a renovar este acordado de entendimiento ante esa falta de voluntad política de hacer las reformas necesarias para que venga la CICI al país? No, yo no estoy en la posición de contestar esta pregunta. Dejaremos al secretariado contestar esta pregunta.